El IBEX 35 estrena la semana con un movimiento positivo, aunque muy ligero, del 0,06%. Con ello empieza a negociar por encima de los 10.600 puntos. Después de los primeros compases en las negociaciones, el selectivo español mantiene la misma tendencia. En el lado de las subidas, Grifols repunta un 2,5% como el valor más alcista. Por detrás, Solaria con ascensos del 1,5%, mientras en las pérdidas los descensos no son muy abultados, con Endesa a la cabeza al ceder un 0,7%. En Europa, los principales indicativos abren con tendencia mixta. En las caídas, el CAC parisino pierde un 0,10%, mientras que en los ascensos el FTSE MIB italiano gana un 0,15% como el más alcista, en una semana que estará marcada por las reuniones de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra principalmente. Y la bolsa americana terminó el pasado viernes en terreno negativo, pérdidas del 0,9% para el tecnológico Nasdaq como el más penalizado, en una semana que estuvo marcada por unos datos de precios peores de lo esperado. Durante esta semana que empezamos hoy, todas las miradas se sitúan en la reunión de la Reserva Federal, que empieza mañana y de la que se conocerán las principales conclusiones en la jornada del miércoles, aunque no se esperan cambios en los tipos de interés. Y en Asia, los principales indicativos han cerrado esta mañana con ascensos muy notables, del 2,67% para el selectivo Nikkei Tokiota, animado por la debilidad del yen que favorece las exportaciones del país, mientras que el selectivo Shanghai Composite en China ha logrado avances cercanos al punto porcentual. En la renta fija, el bono español a 10 años se mueve en el 3,2% con la prima de riesgo en 80 puntos básicos. En el mercado de materias primas, el petróleo Brent del Mar del Norte continúa por encima de los $85 el barril y dentro del mercado de divisas, el cruce del euro con la moneda americana se mantiene estable en $1.08 al cambio.